propósito de esa actividad? Escribe la ecuación de la renta que pasa por el vehículo. Yo no voy a explicar esto, lo voy a mandar. ¿Qué tenéis que hacer? Calcular el vector director, que es P, ¿vale? Que es Q menos P. Q menos P es 0,5 menos 6 menos 2. ¿Vale? Y el resto es lo que son antes, yo lo voy a explicar otra vez. Venga. ¿Otro? Os lo voy a dejar para que lo hagáis. Voy a explicar cómo se hace y lo fijéis. ¿Pero ya no? Borre. Este era el... Apuntad, este era el 10. El 11 no lo hagáis, el 2. Serán esto. Tenéis estos dos restos. Esta es la fórmula. La sabéis que se podía, ¿no? Yo lo que sé es que está muy bien. Vamos a ver. Lo que es A, B, y lo y otra cosa, que la ecuación implícita y un vector normal. La ecuación puede tener tres vector normal a la recta. Tres opciones. ¿Vale? Una. ¿Cómo saco yo un punto y el vector director de esta recta? Parte de aquí, si esta parte de aquí es mayor que cero, esta parte de aquí es mayor que cero. ¿Cuál es el vector director? Positiva. Ni idea, ¿no? Podéis mirar la fórmula que os he puesto. Yo es que no. Si esta parte es... ¿Cuál es el vector directo? La ecuación tiene una solución o solución doble, es decir, un resultado. Y esa parte de aquí tiene toda la distancia. Os he puesto cinco formas de la ecuación de la red. Y esta es la continua, ellos, que más os queréis que os diga, ellos, mira algo. Pero, oye, soy la continua, ¿por qué queréis que te diga la continua? El vector directo de esta red. Menor que cero, es decir, negativa. ¿Cuál es? Voy a poner vuestra foto en el vídeo para que os insulten en vuestro teléfono móvil. Pero ya me... El de la I. ¿Vale? Entonces yo me estoy explicando, tío. No estoy esperando de nada. Los denominadores de abajo. Denominadores de arriba no hay todavía. El vector directo menos 2. Decimos un punto con el que pasa. Venga, más cosas. Ana, el ave y el menos 2. ¿No? Menos 1 o 1. El del x al cuadrado es a. Si no sabéis reconocer esto, ya me retiro. Y el del 6. X, 0 y 0. Sería menos 1. Siempre, siempre. Era el de la x al cuadrado, el b, el de la x solo y el c que no tiene nada. De tu ahora, ¿cuál es el vector directo de esto? Menos. Menos b significa b. Menos B significa que si el cambio es el signo al que vaya. ¿Cómo? Que si el B es menos 5, tú pones más 7. ¿Uno? El vector director. ¿Cómo? No. Esta es la forma paramétrica, son los números que le dan el parámetro. Lambda, alfa, t, lo que le pongo. Si esa te da 0, ya sabes que va a tener. Ahora es y un punto por el que pasa. Vamos a resolver esta. Lucía, resolver esta. Yo he puesto esto, ¿verdad? Esta ecuación. X al cuadrado menos 7x más 6. Menos B. Pues voy a poner menos 7 no. Más 7. Más 7. ¿Por qué? Porque menos B es como si pones menos menos 7. Ah, vale. Menos por menos. Venga, más menos, da igual. ¿Lo veis o no? ¿No lo veis? ¿De dónde están los números? Sí, los números eso sí, pero el punto por el que pasa. El punto es 1 menos 2, pero es que... Menos a ver, 4 vale, ya. Por... Vale, vale. Si yo lo explico bien, no, mira, lo bueno explica, no lo veis, tenéis que empezar a pensar que tenéis que estudiar. Partido por... Yo no sé cómo ni cuándo. Venga,
Bueno, otra cosa, me pide un vector perpendicular. Un vector perpendicular. ¿Y ahora es 7 más 7? A ver, es girarlo y cambiarlo en fin. Menos B. Ahora, ¿qué es lo primero que yo tengo que multiplicar? Ahora, ¿vale? 7 por 7, 49. Y ahora me piden la ecuación implícita. ¿Qué hago para sacar la ecuación implícita? Ahora, pues, ¿cómo? ¿Verdad? De aquí despeja del tirón. 1 por x más 1 es x más 1. Más, menos. Menos 2 por y menos 1, menos 2 por y menos 1. O sea, pero. Pongo menos 4. ¿Pero cuánto está por el mismo lado? Y por 6. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí, que tengo esto. La raíz cuadrada. Escribo la continua. 24, 25. Escribo la continua. Lo siguiente, la raíz cuadrada. Y hago lo mismo que aquí, que no lo voy a hacer otra vez. Y ahora una. A ver, no. La raíz cuadrada. Este es el 12, que lo tenéis que hacer. Y ahora ya. O sea, hace la raíz de ese número y luego hace. ¿Puedo borrar? Sí. Claro. La primera sería 6. La primera sería 12, partiendo 2. Yo no copié ni nada, a ver. 2, parido 2, que es 1, vale, ya está. Dice, ahora de internet un vector director, un vector normal y su pendiente. Es igual a 1. Imaginaros que me dan esto. Manuel, ¿qué tiene esa parte? Qué susto. Vosotras sí que os habéis enterado, ¿sabes? Podéis ir haciendo. ¿Qué? Me pide el 13 o 3 para que ahora de internet un vector dirección, el vector director, un vector normal, que teniendo un vector director, dan la vuelta y me el signo. Y la pendiente, lo nuevo que voy a explicar es la pendiente, ¿vale? Fijarse. Pregunta, si es 2x al cuadrado, que la pendiente será 2. ¿Pero el cuadrado no? No. Para sacar la pendiente, si la tengo así. Cuando no sabe dónde está la c, hay que pasarlo todo. Lo que está con la x. Sí, efectivamente. Si aquí no pone 0, tenéis que pasar todo para acá. Y eso es muy fácil. Pues pasarlo lo que está aquí sumando, pues aquí restando, y desde aquí restando, pues aquí sumando. Claro. Y luego. ¿Cómo saco la pendiente de aquí? Despeja aquí. Ah, vale. Despejo la idea. Venga, pues a ver. El 2x sería la. Bueno, la pendiente menos la partido B, ¿no? Este sería la A. ¿Y cuál es el vector directo? Así, Lucía, pero... menos A, ¿no? ¿Seguro? Voy a probar con esta vez, ¿vale? Ah, venga, el vector directo de esta es 2,5. El vector directo de esta es 2,5. Y pasa por el punto menos 1,0. Sí, eso sí. Ahora voy a ver. Sí, sí, sí. ¿Cómo saco yo 2,5? Ahora la bruto me será. Pasa esto para acá. Ecuación. ¿Cuál es el vector directo de? Yo no sé cuál es. Anda, pues coge esa porque ahora mismo le he puesto la. A B, ¿no? Esto sería AB. 2 menos 3. Y el vector directo, si os dais cuenta, es menos B, coma. Pues ya verá. ¿Quién le sabe mañana? Pues te llamas eso, ¿sí o no? Es igual que esa. Pero pues esto lo tenéis que aprender. ¿Y la pendiente qué? El número que está con la X. El 5. Menos A partido B. Sí, pero hay forma más fácil. Menos 5 medios. ¿Cómo? Menos 5 medios. ¿No? Él no me la puede dar ordenada. 5 medios, pues esto es menos 2. ¿Vale? Hasta el 13 lo tenéis que hacer. Pero no podéis dejar un fin de semana, es que no podéis dejar. No lo suspendéis. No es extraño. No voy a estar todos los días igual, ¿eh? Recordad hasta que.